Hola a todos, los saluda Stitch. Bueno amigos, pues hoy nos encontramos afuera de una casa, que se presume está embrujada, y qué mejor lugar para contar una historia de terror. Antes que nada quiero agradecer a todos ustedes por haber visto mi anterior especial, ya que sin ustedes ese especial no habría tenido éxito. Es por eso que esta noche voy a contarles más historias que los usuarios me han mandado, igual que la vez pasada, estas son experiencias que los mismos usuarios han vivido. Repito lo mismo, ustedes tienen la última palabra, ustedes deciden si creer o no, ustedes ya tomarán su juicio y sacarán una opinión. Yo, sinceramente lo digo, a todos ellos les creo, y también hoy les contaré otra experiencia mía ocurrida en unos edificios abandonados. Bueno, comenzamos con la primera historia de la noche. Esta la manda Tanner Alfredo y esta historia se llama Silbido. Bueno, primero y principal, soy de Venezuela, al igual mi amigo se llama Oscar y tiene 16 años y vive solo con el papá, la mamá vive unos edificios más lejos, pues aquí hay una leyenda urbana del Silbón. Él vive en una urbanización llena de edificios como de 6 pisos, él vive en el piso 5, atrás de donde vive hay una montaña, puro monte con un sendero. Aquí es donde comienza, según me contó él. Se había quedado solo de noche en el apartamento, su papá se había ido desconozco a dónde, pues no se me ocurrió preguntarle eso, y se había quedado con su perra en la sala viendo televisión. Cuando a eso de las 12 de la noche se fue la luz de repente, según él un poco asustado fue a buscar la linterna, cuando la perra empezó a ladrar a la entrada de su cuarto, no sabía por qué ladraba hasta que alumbró con la linterna hacia donde la perra dirigía sus ladridos. Según como me lo contó y me lo detalló, era un hombre alto, supongo que como 2 metros más o menos, ya que un marco de puerta no mide mucho más, negro, completamente negro, desnudo, y tenía un sombrero de veguero de esos de paja. Él me dijo que se quedó un momento viéndolo sin poder reaccionar, pues nunca había visto algo así. Me dijo que ese hombre le sonrió, él como pudo agarró la perra, abrió la puerta y bajó las escaleras tan rápido como pudo, hasta que llegó al apartamento de su mamá. No me contó mucho más, pero me dijo que le contó a su papá y su mamá y no le creyeron. Esto fue otro día en el cual también estaba solo en el apartamento jugando con el Play 3, cuando escucho como la puerta del baño se cerró con gran fuerza que retumbó el lugar, y después de eso escucho ese silbido, tan lejos. Si conoces la leyenda sabrás cómo suena y también lo que significa que se escuche lejos. Pues sí, estuve investigando acerca de la leyenda, y la verdad es impactante, creo que leyendas como esta del Silbón, existen muchas otras. No sé por qué, pero esta me recuerda un poco a la del espíritu gritón, la cual conocí en mi viaje a Guanajuato. Dentro de poco la contaré en esta sección. Bien, la siguiente historia, debo admitirlo, si me puso los pelos de punta, es de Eduardo Roberto Bravo Morales y se llama Amigo Imaginario. Bueno, mi historia comenzó cuando mi madre me dijo que cuando era pequeño tenía un amigo imaginario. El tiempo pasó y cumplí 14 años de edad. Le comenté sobre esto a mi madre y ella me dijo que no le gustaba hablar de ese tema. A mí me parece muy extraño y le pregunté sobre esto a mi hermana de 22 años. La respuesta de ella me sorprendió. Me dijo que una vez mi padre trabajó de noche y mi madre, para no dejarla durmiendo sola, ella la acostó en mi pieza donde dormíamos todos juntos. Esa noche mi madre le avisó que a mí me pasaban cosas en la noche. Esa misma noche me vio a los pies de la cama hablando y jugando solo con los ojos blancos. Mi madre me abrazó y yo me puse violento y le pegaba. Esto no se me hubiera quitado sino por mi abuelo, que aconsejó a mi madre que me bendiciera en la iglesia. Una cosa más, una noche me desperté y vi a alguien a los pies de mi cama observándome. Ya no le temo a nada paranormal porque creo que hay que respetar a los del otro mundo. Casos así es muy común conocerlos, pero cuando ya son espíritus con la capacidad de poseer personas, lo mejor será no seguir perturbando el ambiente de ese ser, porque puede que se acostumbre. Lo mejor será dejar una veladora todas las noches y solo así podrá calmar un poco las manifestaciones. Amigos, en esta historia quiero pedirles discreción, ya que yo no sé qué onda, aún sigo investigando lo relacionado a esta historia, incluso estoy por consultarlo con ministros de la iglesia para que me den una respuesta satisfactoria que pueda aclarar mi duda. La historia la manda a alguien a quien todos conocemos, Bifal Gaming, y su historia está relacionada a la creepypasta de Smiledog. Por lo cual le quiero dar el título de Smiledog. Bueno, esto me pasó a mis 12 años. Yo vivía en una casa bastante antigua, con toda mi familia, y yo siempre les preguntaba para que compraran un perro, pero no me hacían caso. Un día de lluvia, escuchamos unos rasguños en la puerta, y como nadie iba a abrir, fui yo, y al abrir la puerta vi a un perro siberiano bastante desnutrido, y se notaba que había estado peleando con algún otro perro porque estaba sucio y tenía sangre en algunas partes de su pelaje.
Lo entré, y le di de comer sin que mis padres se dieran cuenta, y cuando pasó la lluvia, lo saqué a hurtadillas de la casa. Todas las noches, cuando me iba a la cama, dejaba la ventana abierta, y se oían los aullidos de ese perro, y cuando me asomaba, siempre estaba ahí sentado, mirándome con inocencia. Siempre que volvía de la escuela, y en mis ratos libres, jugaba con ese perro, y era muy divertido, pero siempre que mis papás estaban cerca, nos escondíamos, ya que ellos no querían saber nada de ese perro, y en ocasiones, le lanzaban cosas para que se alejara de la casa. Todo era genial. Al menos, ese día. Yo volvía de la escuela temprano, eran las 8:30 de la mañana, y había tanta niebla que no podías ver nada 3 metros frente a ti, pero podía reconocer el ladrido del perro, y le silbé para que viniera, pero se quedaba ahí, al final de la calle, solo se veía su silueta apenas dibujada entre la espesa niebla. Le volví a silbar, y se fue acercando de a poco, y mientras lo hacía, se veían unos ojos y una enorme sonrisa entre la niebla. Tenía tanto miedo que corrí, y escuchaba al perro detrás de mí. Cuando llegué a casa, cerré la puerta con llave y me fui a mi habitación. Llegó la noche profunda, era medianoche, y no podía sacarme esa imagen de la cabeza, así que decidí mirar por la ventana para ver si el perro estaba bien, ya que me preocupaba, y cuando miré por la ventana, el horror que sentí en ese momento era indescriptible. El perro me estaba mirando, con una sonrisa que llegaba de oreja a oreja, y de pronto, un enorme frío me golpeó. Rápido me puse mi abrigo con capucha negro y salí de mi habitación para bajar por las escaleras, pero cuando bajé y me dirigí a la cocina, el espectáculo de sangre invadió mis ojos. Mis padres estaban muertos, y mi hermano y hermana, muy malheridos, mi madre yacía a mi derecha, con un cuchillo en la mano y una enorme mirada de terror en sus ojos, y al mirarla, algo en mí se quebró. Tomé el cuchillo y alcé una mirada de odio contra el perro, apenas reconocible, de color rojo y una enorme sonrisa. Me abalancé contra el perro y lo empecé a golpear y a lanzarlo por todos lados, mientras él se defendía con zarpazos y mordidas, pero no me importaba el dolor, lo único que quería era verlo muerto. Tomé el cuchillo con fuerza, y cuando me mordió, se lo clavé en el cuello con toda mi fuerza. El perro cayó con gran fuerza, y empezó a desangrarse, mientras que de su boca salieron unas palabras apenas audibles. ¿No te gusta mi verdadero yo? En ese momento, no podía evitar contener las lágrimas. Mis padres muertos, y ese ser al que yo tenía tanto cariño había sido responsable. Llamé a la ambulancia, y no tardaron en llegar. Yo me quedé fuera de la casa, y antes de irme para siempre de ahí, retrocedí a mirar la casa, en la que tantos años de alegría había pasado, donde tantos años había compartido con mi familia. Donde todo se arruinó. Desde entonces, todas las noches de luna llena, miro por la ventana de mi cuarto, y lo veo. Veo su horrible sonrisa, y sus ladridos me llegan hasta lo más profundo del alma. Mi odio me consume en las noches, pero no puedo evitar pensar, que tal vez, solo tal vez, el perro los haya matado, no por ser un sádico, sino porque de verdad le di algo que nadie le había dado antes. Si tienes curiosidad por saber más sobre este oscuro ser, tienes suerte, es fácil encontrar información de él. Solo tienes que ir a Google, y escribir. Smile Dog. Amigos, esta historia, la neta cuando la leí, me dejó sin palabras, aunque he platicado con Bifal, aún sigo sin poder comprender lo ocurrido, por lo que seguiré investigando hasta llegar a una conclusión. Bueno, continuamos con la siguiente historia, esta la manda Sergio Moreno y se llama Perro Demonio. Hola, me acuerdo perfectamente lo pasó y tengo esos espantosos recuerdos dentro de mi cabeza, pero decidí contarlo si lo quieren creer allí su criterio. Todo comenzó cuando decidí pasar unos días en casa de mis abuelos. Estaba muy contento, ya desde hace mucho no iba y había sido un gran momento de mi infancia, ya que allí me la pasaba genial y jugaba en un bosque que estaba en esa casa. Me todo era genial hasta que un día, eran las 8 de la noche, mi papá y mi abuelo salieron a hacer un mandado con mi mamá. Mi abuela y yo estábamos en la casa, ella se quedó dormida y comencé a ver la televisión. Pero después unos minutos me aburrí y fui a caminar y vi ese bosque. Comencé a ver el bosque y me acordé como jugaba de niño y fui al bosque. Me acuerdo que había unos caminos que yo agarraba, en ese entonces me había perdido. Utilicé mi celular para alumbrar y de repente vi un camino que jamás vi yo, que ese camino, pensando que regresaría. Eso es de lo que me arrepentiré para toda mi vida. Después escuché unos pasos, después prendo mi celular para alumbrar y ver qué pasaba, cuando vi algo, un perro de color negro muy grande me estaba observando. Lo aterrador es que este tenía todos los ojos rojos
ojos muy brillantes que alumbraban casi todo el bosque. Después el perro soltó un rugido, no un ladrido sino un rugido que fue muy fuerte y escalofriante. Yo comencé a correr, estaba muy asustado, pero el perro me alcanzó y me cayó encima, comenzó a morderme la pierna. Yo gritaba de dolor hasta que vi un palo y lo golpeé lo más fuerte que pude. Comencé a correr de nuevo y no podía seguir más, estaba muy lastimado, pero pude darme cuenta que estaba casi cerca de la casa de mis abuelos. Grité ayuda. En ese momento pude oír al perro rugir pero más fuerte y corrí los rápido, pero después comencé a sentir el dolor en mi pierna. El perro me volvió a tirar y comenzó a morderme. Grité lo más fuerte que pude hasta que vino mi abuelo y mi papá. Mi abuelo traía una escopeta y mi papá llevaba una escopeta y mató al perro con 3 tiros. Llamaron a emergencias. Estuve 4 meses en el hospital. Después me dieron de alta. Cuando nos fuimos de la casa de mis abuelos en la noche, no sé si fue mi imaginación o si fue real, pero vi al perro observándome mientras me iba. Después de esto tengo muchas pesadillas, incluso en mis pesadillas siento sus terribles y filosos dientes destrozando y mordiéndome. Muchas veces los demonios pueden tomar diferentes formas, y la forma de perro no es la excepción, dado que los perros son fáciles de domar, sobre todo las personas. Bueno, ya para concluir aquí les cuento una mía, esta pasó en unos condominios que todavía hasta la fecha siguen en venta. Bueno, resulta que cerca de la secundaria a la que yo iba, había algunos chavos del rumbo, porque la mayoría era de las colonias aledañas a donde iba a la secundaria. Platicaban que supuestamente donde recién habían construido unos condominios, supuestamente era un cementerio. Y con mayor razón, el municipio donde vivo, cuentan que hace ya muchos años, todo el municipio era más un pueblo que lo que es ahora una comunidad urbana, y donde fuera había maizales, ranchos. Entonces es más obvio que hubiera cementerios muy pequeños en algunos lugares. Cabe resaltar que la zona donde se ubican los condominios, es un cerro, todas las calles son empinadas, incluso hay una que lleva a un río. En fin, regresando al asunto de los condominios, muchos decían que nadie iba a comprarlos por lo que decían, y efectivamente. Supimos por medio de un amigo que actualmente es chalán de camiones, que una vez fue alguien a verlos dado que estaba interesado en poner unas oficinas ahí. Dicen los vecinos que la persona fue a verlos alrededor del mediodía, todavía había luz. Entonces, como a los 20 minutos que entro, esta persona salió corriendo del lugar, y cuando le preguntaron qué había pasado, comentó que supuestamente había visto a una persona colgada en el lugar. Cuando la policía entró no encontraron nada, después ya no se supo nada de este señor. Entonces una noche de fiesta, unos amigos y yo decidimos ir a ese lugar para ver qué onda, y cuando llegamos el lugar en sí mostraba una pinta muy fantasmal, y más por el hecho de que muchas ventanas ya estaban rotas y los muros grafiteados. Entramos y en el primer piso no había nada. Continuamos caminando por los alrededores, hasta que uno de mis amigos escuchó un grito que provenía de uno de los condominios. Entramos a uno que ya tenía la puerta bastante podrida, por ser de madera y era obvio por la humedad y el desuso del lugar. Caminamos por los alrededores, y como película de terror, así me crean o no, en la entrada de lo que parecía un baño, pude ver claramente como a una mujer con la cara ensangrentada y como colgada, como si se hubiera ahorcado ella misma. Entonces mi reacción fue salir corriendo, mi amigo que venía atrás de mí también salió corriendo, y no paramos hasta llegar a la entrada. Cuando ya estábamos afuera escuchamos unos gritos y llantos bastante desgarradores, salimos como pudimos del lugar y decidimos jamás volver. Aún hasta la fecha esos condominios siguen en venta, y aunque han pensado infinidad de veces demolerlos, la gente ha querido conservarlos para al menos tener una leyenda urbana. Bueno amigos, espero este especial les haya gustado. No olviden de seguir mandando sus historias, las más interesantes son las que verán aquí. Antes de despedirme quiero hacer una recomendación. En días pasados escuché una música maravillosa en violín, y la chica que lo tocaba tiene talento para eso. Gracias a uno de mis amigos por compartírmela, y aquí en pantalla les dejo el nombre del canal para que lo visiten y vean sus videos. Créanme, es una pieza de arte que merece ser vista por más de uno. Bueno, eso es todo por hoy, cuídense y buenas noches. Hasta pronto.